Por su parte, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional graduó este fin de semana a 110 jóvenes del Centro de Formación Don Pedro Ricaldón. Los beneficiarios se capacitaron como electricistas, diseñadores de páginas web y reparación de sistemas de combustible de los vehículos. Es un programa que es eminentemente para ayudar a estas personas vulnerables para que puedan capacitarse y lograr tener ya sea empleo, autoempleo o en su defecto pues que pongan su propio negocio. Esto forma parte del programa de habilidad técnica permanente del Centro Salesiano y la capacitación es financiada por el INSAFOR.